Hoy aprenderemos a hacer esta elaboración del restaurante Betty High, que tiene más de 25 años de historia, pero que sigue sorprendiendo a sus comensales. Y descubriremos cómo hacerlo paso a paso para poder hacer la elaboración en casa. Amante de la cocina, ha crecido en los fogones cerca de su madre Loli. De ella ha heredado su mayor tesoro, los guisos. Empezó en la Escuela de Cocina de San Sebastián antes de pasar por los mejores restaurantes vasco-franceses. Ha cocinado para los reyes de España, pero también para campesinos. Su secreto, cocinar lo mejor del mercado y ponerle mucho amor. Hoy, en Los Fogones del Reino, cocinamos con Martín Iturri, jefe de cocina del restaurante Betty High. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristina, ¿qué tal? Muy bien, ya deseando ver qué nos tienes preparado para el programa de hoy. Pues hoy es un plato muy típico del Betty High, que empezó a hacer mi madre hace muchos años, igual 25 años, y es, no sé, una mezcla entre ensalada, verdura con delicias de pato, un plato curioso que marida muy bien los sabores, y que gusta mucho, ¿verdad? Es un plato que sorprende mucho a la gente porque no se lo esperan y consiste en unas alubias verdes que las cortamos con esta maquinita. Sabes que si te metes la alubia verde, ¿sí?, le quita los pelos de fuera y te saca como unos espaguetis, ¿vale? Vale. Simplemente es hacer los espaguetis estos y ponerlos a cocer en agua hirviendo, vale, que tenemos aquí ya preparada. Genial. Y entonces cocemos la alubia verde. Vale. Una vez que arranca a hervir, después de echar la alubia verde, le solemos echar una puntita de bicarbonato para mantener el color. Así conseguimos que la alubia verde esté más verde. Ajá. Y luego cuando ya está cocidita, que se cuece muy, muy fácil porque es muy delgadita, lo que hacemos es enfriarla en agua con hielos para, vale, que no pierda el punto de cocción. Genial. Y entonces ya tenemos lo que se diría la base del plato. Vale. ¿Con qué va este plato? Pues va con muchas delicias de pato. Le ponemos mollejas de pato, le vamos a poner un poquito de foie a la plancha, vale, le vamos a poner un poquito de jamón de pato. Genial. Pero también va acompañado de verduritas fritas que tenemos por aquí. Calabacín y zanahoria, que las hemos frito con un poquito de harina. Va a llevar unos piñones tostaditos. Vale. Que le va muy bien la mezcla del pato, sí, con la alubia verde. También, el piñoncito, sí, crujiente le da un sabor terrible. Sí. Le voy a echar un poquito de cebolla crujín, también le aporta sabor. Vale. Y luego en la sartén donde hemos hecho las mollejas de pato y el foie, sí, en esa grasita vamos a reducir un poquito de un vinagre de Cabernet Sauvignon. ¿Vale? Muy aromático, como puedes, sí, ver. Vale. Sí. Le vamos a echar un poquito de jugo de pato. Vale. Y vamos a hacer una especie como de salsita para alinear este plato. Y todo este plato debajo lleva un poquito de parmentier de patata, que lo vimos en otra receta, sí, que le va a dar un poquito la consistencia a la base de la alubia verde. Vale, ¿vale? Genial. Es un plato muy sencillo, que lo puede hacer cualquiera. Si no quiere ponerle foie, le pueden poner pues solamente el jamón de pato, sí, o le puedes poner las mollejas, vale, o le puedes poner un poquito de muslo de pato en confit. Uh-huh. Cualquier parte del pato le va muy bien este plato, ¿vale? Pues vamos a ver si es sencillo o no. Lo vamos a comprobar ahora. Lo que os decía, agua hirviendo, ¿sí?, le ponemos sal. Vale. Bueno, luego veremos las cantidades, pero bueno. Bueno, más bien, o menos, sí, para esa cantidad de alubia verde, y lo ponemos a cocer la alubia verde, vale, en agua hirviendo. O lo que te decía, en cuanto vuelva a arrancar a hervir, le echaré un poco de bicarbonato para que se mantenga verde, verde, genial, ¿vale? Vale. Y así luego están más bonitas. Perfecto. Y no le aporta sabor ni nada, ¿no? No modifica... No, no, le mantiene el color, pero no le modifica. No modifica nada de, no, sabor. Ya tenemos la alubia verde. Vale. Esperaremos a que vuelva a hervir y le echamos el bicarbonato. Genial. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una plancha de jata que le ha puesto a medio fuego, ¿vale? Vale. Y en esa plancha de jata vamos a hacer... marcar el foie para que se hagan los calopes bien doraditos. ¿Sí? Y en un cacito que tengo aquí vamos a cortar las mollejas. Ajá. Para que suelten la grasa. Vale. ¿Vale? La cortamos en láminas. Vale. Aquí ya están con su grasa. Ya están con está su grasita, ¿correcto? Sí. Pero esta grasita viene muy bien luego para hacer la salsa. Ajá. O sea que vamos a echarle toda esta grasita. No se pierde nada, ¿eh? No, aquí hay que en pochar, la cocina, hay que echar todo. Todo. Hay que echar todo. Echamos aquí. Vale, fuego fuerte, no nos interesa, ¿no? Fuego medio, medio, fuego medio, ¿verdad? Sí, vale. Fuego medio. También para que se deshaga esa grasita, ¿no? Que está fría. Sí. Que se temple un poquito la molleja, suelte la grasa. Vale. Mientras también abrimos el jamón de pato para que vaya sudando un poquito. Genial. La abrimos así, así y así. Vaya productos tan buenos. Levantamos. Así.
Fíjate cómo huele. Y qué color. Y luego en boca ya... Soltamos las planchas para decorar luego el plato y lo reservamos aquí. Genial. O sea, lo dejamos por aquí. Vale. Vale. Entonces, tenemos las mollejas, tenemos la alubia verde en marcha. ¿Qué está haciendo? Vamos a cortar el foie también. Vale. Abrimos la bolsa. Que nos interesa ahora coger un trocito, ¿no? Bueno, vamos a hacer un par de escalopes para este plato. Ah, vale. O sea, que varios esto sería, sería demasiado. Sí, esto sería para hacer, por ejemplo, 4 o 5 platos de este sí, salteado. Sí. Vamos a cortar 2 escalopes así hermosos. Lo dejamos por aquí. Hay que decirle a la gente de casa, bueno, yo siempre le insisto en el pato, siempre echarle sal y pimienta. Uh-huh. En el caso del foie, tenemos que conseguir que se dore por fuera y el punto exacto del foie es que tiene que estar esponjoso. Uh-huh. Cuando lo aprietas es como si fuera esponja, eso es que está dentro, está hecho y por sí, fuera tiene que estar doradito. Y para eso fuego muy fuerte. ¿A que correcto, sí? Al principio un poquito fuego fuerte, pero medio... que tú lo aprietes y que haga como efecto sí, que esté, esponja. Sí, eso porque es. Si lo haces así y no aprietas, es que dentro sí, está si crudo. Si queda crudo no está tan rico. Correcto. No tiene esos sabores, ¿verdad? Tan buenos del foie. Le echamos pimienta, vale, siempre bien de pimienta al foie, y lo ponemos a dorar. A la planchita. Le subimos un poquito el fuego. Que me imagino que ya tenemos las mollejas ya casi derretidas. Sí. Que tenéis muchos productos, o sea, en el menú en Betty High, me imagino que tenéis muchos platos con pato. Sí, con... estamos en Pirineo, entonces por cercanía con Francia y con la zona de la montaña, es algo que siempre hemos tenido en carta. Sí. La gente que va a hoy busca este tipo de cocina. Claro. Busca esto, las setas, la sí, caza. Sí. Entonces son platos que a la gente le gusta mucho porque yo creo que sabemos hacerlos porque los hemos hecho toda la vida ya. Uh-huh. Entonces, platos tradicionales de Betty High. O sea que, y me imagino que es un orgullo para vosotros que vaya tanta gente, ya no solo de Navarra, ¿no? Sino me imagino de otras sí, comunidades, ¿no? Catalanes, madrileños, atractivo gastronómico. Mucho turismo nacional y viene buscando este tipo de platos de foie y platos con setas. Claro. Saben que el hongo que tenemos de proximidad, pues es hongo muy cercano y muy bueno. Sí, luego el resultado, delicioso, ¿no? Eso. Entonces, el color que buscamos es ese color doradito. Muy bueno. Cogemos un plato. Vaya olores desprende, el foie. Sí, ¿verdad? Rico. Vale, es doradito, si queremos. Ah, qué vale, bueno. Y ahí está el foie ya hecho. Genial. Lo apagamos. Vale. Y tenemos el foie por un lado, mira. Qué rico. Vale. El foie con un poco de sal, es que no necesita tenemos nada. Y las, encima le añades tenemos cosas, las mollejas. Como en este caso, mollejas. También perfectas. En esta grasita que tenemos aquí, vamos a echarle el vinagre de Cabernet Sauvignon para que se reduzca. Vale. A fuego fuerte. La alubia verde, ya le he echado el bicarbonato. Genial. ¿Vale? ¿Cómo van? Le queda todavía un poco. Nada, ¿no? se hace enseguida, ¿eh? Sí. 5, 7, 8 minutos están hechas. ¿Vale? Vale. La idea es también los piñones, estos luego los tostaremos un poquito. Y ahí sí, le vamos a poner un poquito de parmentier de patata. Qué ¿vale? Bueno. Sobre ese parmentier irán las alubias verdes. Vale. Y luego vamos a ir poniendo todos los elementos del pato, todas las delicias, y decoraremos con las verduritas fritas. Vale, con los piñones, sí, verduritas sí, fritas, y terminaremos con la salsa esta. Genial, muy bien. Que vamos a dejar que se reduzca un poquito el vinagre, para que coja más sabor. Vale. Entonces, entre la mezcla del sabor de la grasa del pato, el vinagre y un poquito de este fondo de pato, tenemos una salsa maravillosa. Vale, para la base del plato vamos a utilizar un parmentier de patata, que vuelvo, ya lo conté un día, pero bueno, vuelvo a repetir. Sí, recuérdanos. Es patata cocida en agua con sal, Cristina. Vale. Cuando la patata está cocida le quitamos ese agua y la cubrimos de nata, le echamos un buen pedazo de mantequilla, sal y pimienta. Y ya está. Entonces esto nos sirve para guarnición de muchas cosas. Genial. En este caso va a ser para ponerlo de base en este plato. Vale. Sobre este plato, con la base del parmentier, ponemos las vainas ya cocidas, vale, al dente. Y le vamos a ir poniendo todos los elementos del pato. Que teníamos las aquí, mollejas, el foie, jamón. Uh-huh. Y tengo también un poquito de confit de pato, que lo vamos a calentar qué también. Bueno. Está ya lo que es el muslo, el famoso muslo que tiene sí, el huesito. Sí. Pues también vamos a poner un poquito de esa carne. Vale. Luego vamos a ir terminándolo con la salsa que estamos reduciendo aquí, sí, que ya la tengo reducido, el vinagre de Cabernet Sauvignon. Uh-huh. Le añadimos un poquito de jugo de pato. Genial. Esta va a ser la salsa del plato. Vale. Lo tenemos así, le vamos a echar un poquito de pimienta. Qué bueno. ¿Vale? Tostaremos un poquito los piñones en el horno. Genial. Para que vuelvan a recuperar el sabor y estén crujientes. Sí.
Y decoraremos con estas verduritas fritas. ¿Cómo las has hecho? ¿Me has hecho calabacín, con harina? Calabacín cortado en la mandolina o cortado a cuchillo muy finito. ¿Sí? Paso por harina y frito en aceite limpio. Vale. Y la zanahoria lo mismo. Vale. Vale. Que esto también nos puede utilizar, o sea, lo podemos utilizar como aperitivo, un snack. Sí, ¿no? Unos snacks, sí. Viene muy bien, por ejemplo, en cualquier ensalada, meterle de repente verduritas también fritas, sí, porque te comes la lechuga y te parece algo crujiente, sí, le cambia el sabor. Sí. Viene muy bien para eso. Hoy en día, incluso venden ya chips de estos hechos. Sí, sí, sí. A mí me gusta hacerlos caseros al día porque están más crujientes. Uh-huh. Pero bueno, es una cosa que yo recomiendo para ensaladas. Otro truco también. Sí, 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 perfectamente. Vale. Vale. Tenemos el parmentier, vale, tenemos el foie, las mollejas, el jamón. ¿Y el muslo? Vamos a cortar un poquito del muslo, que está confitado. Vale. Solamente es cortar unas laminitas y templarlo, vale, un poquito en la salsa. Ah, genial. Que te va a soltar su sabor también en la salsa y el jamón. Y qué bueno. Y se va a confitar. Oye, venís, bueno, tu hermana y tú, de cuatro generaciones de guisanderas, ¿no? Ni más ni menos. Sí, sí, así es. Así que la cocina lo lleváis en la sangre. Pues sí, la verdad que desde pequeñitos estamos ya en casa ayudando. Yo me acuerdo con 11 años ya me encargaba de sacar las bebidas al comedor. Fíjate, con 11 añitos. Sí, 11 añitos me encargaba de la gaseosa y el agua, me acuerdo. Fíjate. Y de llamar a las mesas cuando se doblaban. Señores Rodríguez, por favor, que pasen. Era mi trabajo. Mi trabajo el fin de semana era echar una mano en esa parcela. Sí. Y entonces lo has vivido desde pequeño y entonces pues, estás acostumbrado a esta vida. De siempre, vamos. De siempre, sí. La verdad que sí. Bueno, ya tenemos todo lo que es el pato preparado. Podemos quitar la tabla. Vale. La apartamos y la idea es proceder al emplatado. El emplatado ya. ¿Vale? Ya. Preparamos un plato. Le ponemos un poquito de parmentier. Uh-huh. Muy bueno. Que también le podemos poner aceite aromático, ¿no? De trufa. Sí, un poquito de aceite de trufa de sedulzante le iría muy bien. Ponemos así una base. Vale, le ponemos las vainas, ¿sí?, bien escurriditas. Vale. Y ahora la idea es decorar un poquito con las mollejas. También por encima. Uh-huh. Está muy bien, ¿no? Ese contraste de verdura y de carne del pato. Correcto, va muy bien. Vamos a poner el escalope de foie arriba. Ahí arriba del todo, muy rico. Vale. Le ponemos unos piñones ya tostados piñones, en el horno. Ya empieza a coger forma, ¿no, Martín, el plato? Correcto. Le ponemos un poquito de cebolla frita que también le va a ir muy bien. Para darle un punto crujiente de sabor que le da la cebolla. Vamos a decorar esas verduritas, esos chips, con unos chips de calabacín y zanahoria. Yo me imagino, Martín, que estos platos, pues tu abuela o tu madre los hacían más sencillos. Más sencillos, ¿no? Hacéis una versión más. Sí, han evolucionado un poquito. Más moderna, ¿no? La verdad que pues empezaría siendo, pues no llevaba el parmentier de patatas, sino llevaría unas patatas panadera. Claro. Pues ahora con el parmentier está un poquito más refinadito, ¿vale? Sí. Pero más o menos la esencia es la misma. Sí. O sea, no ha evolucionado tanto. Le ponemos un poquito de este carne de. Del confit por aquí. Qué bueno. Con su salsa. Vale. Y salseamos con la salsita. Muy importante es esta salsa. Le da todo el sabor y unifica todos los sabores. Buenísimo. Para mí es un plato 10 este. Uh-huh. Porque la mezcla de sabores va perfecto. Tanto la alubia verde con la patatita como con el pato. Muy rico. Quitamos el aro. Y ya para terminar, bueno, qué rico. Y es un plato súper sabroso. Sí. Puede ser un segundo plato, puede ser un primer plato. Sí. Es un plato que solamente verlo se te hace la boca agua, ¿verdad? Pues sí, no te voy a engañar. Pero eso sí, ¿qué te parece si lo maridamos con un vinito? Pues perfecto. Sí, creo y así le damos ya. Lo mejor que le puedes decir a ese plato es un vinito rico. Sí, pues oye, gracias Martín por habernos enseñado estos truquitos de cocina del restaurante Betty High y nos vamos ya, que nos están esperando. A ver queráis, qué tal. Ahí estamos, ¿vale? Gracias.
Bueno, Martín, yo creo que nos hemos ganado un vinito, ¿no?, después de este gran plato, y para ello pues nos acompaña Sonia Olano, que es propietaria de Bodegas Castillo de Monjardín. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias por haber venido. Bueno, cuéntanos, para esta elaboración, ¿qué plato has escogido? Bueno, pues como es un plato bastante sabroso con pato y además tiene una vinagreta que nos ha explicado él con Cabernet Sauvignon, he pensado que le vendría bien un reserva, que tenemos selección de Cabernet Sauvignon y la añada 2016, que creo que puede maridar bastante bien, lo veremos. Yo creo que sí, porque vamos, con el foie, las mollejas, porque tiene foie, la grasa del pato, le va a comer ya muy bien, un buen potente. Claro, porque es un plato muy contundente. Y encima el sabor del Cabernet Sauvignon van a maridar perfectamente. Yo creo que sí, que tienen que maridar en sabores, tienen que maridar. Y bueno, cuéntanos un poco en paladar cómo sabe en boca este vino, algunos matices más. Bueno, es un vino, lo que pasa que es, al estar elaborado con Cabernet Sauvignon, es un vino que tiene muchos matices, que tiene cuerpo, que tiene una barrica que le da una profundidad en los sabores bastante, bastante larga, pero, y por eso yo creo que marida bien con este tipo de platos que tienen una grasa natural, y entonces maridan y juegan las papilas gustativas y que yo creo que va a ir muy bien. Pues qué te parece si lo sirves, lo probamos muy bien. Y vemos a ver qué tal Martín, cómo es, ¿no? ¿Qué te parece? Seguro que está buenísimo. Martín. Tienen los colores tan bonitos del Cabernet, que siempre son un poquito más vivos que en otros vinos, a pesar de ser un reserva, pero siempre mantiene esa viveza el Cabernet Sauvignon, ¿no? En nariz perfecto, frutos rojos, sí, sí. Muy maduros. Maravilloso. Creo que con el pato va a ir de maravilla. Sí, a ver, vamos a probar. En boca está potente, pero goloso al mismo tiempo. Sí. Va a contrastar bien, ¿no?, con esa grasa del pato. Con el fuego va a estar delicioso. Sí. Yo creo que sí. Muy rico. Pues oye, muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias también, Martín, por habernos enseñado esos trucos del Betihai. Un placer. Y vamos a brindar para celebrar que tenemos estos productos aquí en Navarra. Porque volvamos a la normalidad, sí, y disfrutemos de la hostelería. Que nos dejen comer y beber. Sí. Muchas gracias. Saludos.